Hola, muy buenas señores. Estamos en otro video de Taller Olivares Sport. Estamos aquí presentando el armado de la culata del 1600 Sport. Ya la tengo preparada, la tengo montada. Esta culata me dio problemas con el tema de los asientos de válvula. Cuando la armé de primeras no terminaban de cerrar las válvulas bien. Luego hemos tenido que centrar un asiento. Así que bueno, os comento. Para que no se pierdan con tantos videos que hacemos, esta culata va para Oscar, para Palencia, y bueno, el bloque está en MSJ Bar, en los colegas de MSJ Bar, está allí, lo van a armar allí, y bueno, a mí me han traído lo que es culata y carburación. Así que bueno, ya la tenemos lo que es la relación de compresión dada, los planos, lo que es el plano hecho, todo el tema del porteo, aligeramiento de válvula, flujeo, ya le hemos hecho unas lanzadas en el banco del flujo, en el flujómetro, y bueno, ha dado bastante buenos resultados, va con válvula a media, lo que es a media estándar, y bueno, flujea bastante para un coche de calle, así que va muy bien. Tenemos aquí los culatines, ya vamos a empezar con el armado, lo que es la junta. Tenemos ya aquí los taques, lo que son los taques mecánicos y pastillas. Estamos revisándolo, que no tenga ningún tipo de desgaste, que vaya todo bien, que pise bien, que giren bien. Esto tienen que girar, así que como siempre digo, bueno, vamos a luego hacer reglaje de válvula, cerrarlas, y bueno, así que ahora les mostraré el proceso. Voy a hacer un video, un video corto de lo que es esto, con foto y demás, así que bueno, y lo subiré a redes para que lo vean. El trabajo que lleva esta culata en especial, se le ha echado muchas más horas para que tenga un resultado óptimo. Bueno, así que un saludo señores y seguimos trabajando. Bueno señores, va quedando menos. Tenemos aquí ya lo que son las tapas, correa, la culata la tenemos. Le hemos dado la junta, el baño de cobre, ya está, este culatín está suelto, y bueno, ya los retenes los cambiamos también. Entonces ya montamos todo, apretamos, cambiamos los retenes y luego damos el ajuste de las válvulas, lo que es, nos vamos a dar 0.45 escape, 0.60, 0.45 emisión, 0.60 escape, y bueno, porque donde le hemos rectificado los asientos tiene que haber variado, y donde le hemos cambiado el asiento habrá variado la altura seguramente. Bueno señores, seguimos con la culata de Oscar aquí de Palencia trabajando, y estamos con el ajuste de válvulas. Así que bueno, les doy un tip para quien regule válvulas, que según la luz de válvula, sin pasarnos, por ejemplo, esto lleva 0.45 en admisión, 0.60 en escape, según el fabricante. Así que dependiendo de la relación de compresión que llevemos, dependiendo del saliente del pistón en estos motores que llevemos, se coge y se hace un reglaje de válvulas. Contra más apretemos, más alzada tenemos, y bueno, contra más alzada tenemos, más potencia, más aire, más gasolina, se traduce a más potencia que podemos sacar de estos motores. Entonces, según el ajuste de válvulas que demos, luego en el diagrama de distribución, varía el diagrama de la distribución. Así que bueno, esto es un tip, según lo que le demos, así vamos a tener la potencia. Ojo, sin pasarnos, que si nos dejamos pisadas se quedan abiertas y no funcionan. Si la dejamos con mucha luz, suena. Así que bueno, entonces tenemos que buscarle una cosa entremedia, una cosa intermedia, para darle una luz de válvula adecuada para cada motor que se vaya a hacer. Así que señores, seguimos trabajando. Bueno, lo que os comentaba de relaje de escape, hemos estado mirando cómo se ha quedado después de hacer asientos de válvula y demás. No se han quedado muy mal, 0.40. El cilindro 1 en la válvula, esto es la luz de válvula de la leva, 0.40, 0.50, 45 y 50, cilindro 1, 2, 3 y 4, vale, pues esto lo vamos a poner a una medida, todos iguales, según el cruce de árbol de levas. Bueno señores,
La forma correcta de hacer relaje de válvula con pastilla es, tengo la culata allí y es coger y hacer lo que es el la medición de la pastilla. Esta pastilla allí en la leva se queda 0,40, tengo que llevar la 60, entonces tengo una pastilla de 0,20 milésimas de milímetro más. Bueno, señores, hemos tomado la medida de la pastilla, de la primer válvula de escape, y tenemos 4,60. Entonces tenemos que buscar una que mida de las que tenemos aquí en 4,80 para darle una luz más de 20, de 0,20. Entonces tenemos 4,60, no lo teníamos marcado, algunas las tenemos que son nuevas marcadas. Entonces aquí por ejemplo tenemos una de 4,25, 3,70, todo tipo de pastillas. Esta pues no es tan marcada. Cuanto hemos dicho que nos hace falta 4,80. Entonces tenemos 3,70, 3,90, pues así que busca 4. Aquí tenemos medidas 4,30. Y tenemos aquí 4,60 y tenemos 0,40. No, perdón. Tenemos que darle 20 menos. Tenemos que buscar una 4,40. Me he equivocado. Aquí tenemos 4,30, 4,20. Tenemos que buscar 4,40. Con una de 4,40 iríamos a la perfección. Entonces aquí tenemos 4. Esta nueva 4,25. Vamos a buscar. Parece a mí que 4,85, 4,25, 4, 3,8 y medio, 3,80. Ven, señores, 4,30. Ven, señores, lo tedioso que es este trabajo. Que veáis, ahora yo tengo una pastilla y las que no están marcadas tengo que medirla una por una y ver una medida hasta que busquemos 4,40, y como está 0,40 y queremos llegar a 0,60, aumentamos 0,2. Así que bueno, no puedo firmar y medir a la misma vez, así que bueno, corto, mido y ya meto allí. Bueno, señores, vamos ya. Llevamos un rato porque no encontramos la pastilla. La tercer válvula la teníamos a 0 en escape, 0,45. La tenemos que poner a 0,60. Entonces aquí la tenemos, que la hemos quitado. La vamos a poner a 0,60. Con todo esto, una vez que el motor esté arrancado y está andando, no garantiza que no suene. Muchas veces se adaptan y pierden 0,5 a 0,10 milésimas de milímetro de asiento. Bueno, señores, los retenes que yo utilizo para las culatas, estos son los originales, que tienen muchísimos años. Yo pongo unos nuevos con doble labio de su medida y de bitón, y tenemos aquí una ventaja, que tenemos doble labio, pues entonces es casi imposible que salga el aceite por las bases de los árboles de leva. Bueno, señores, damos por concluido la terminación de la culata de Oscar de Palencia, y bueno, la mandaremos y un caso mañana o esta semanilla, porque también tenemos que terminar lo que es el tema de la carburación. Y bueno, cuando terminemos los carburadores, que hay otros videos también de la carburación, ya tendremos para mandarlo. Y bueno, entonces aquí tenemos esta culata totalmente preparada, se ha hecho por la misión, por escape, aligeramiento de válvula, bloqueado la culata,
lo que es, aquí se puede ver las válvulas trabajadas, todo rectificado, todo repasado, se le ha hecho ajuste de válvulas, retenes de válvulas, retenes de algo de levas, y bueno, aquí la tenemos, lo que es la culata ya terminada, y bueno, la mandaremos para el taller de MSJ Bar, y ahí ya pues cuando monten el bloque pues ya harán lo correspondiente para que funcione con el bloque que están haciendo, las válvulas. Estas válvulas son las mismas que tenía, tan solo se han cambiado un par de ellas y tienen los asientos rectificados, también están mejorados. Tenemos aligeradas válvulas, pues, así que esto ya queda por concluido. Fijaros que ya se ha hecho de noche, me llevó mucho trabajo el tema del ajuste de válvulas. Bueno, vamos detallado y demás. Bueno, señores, ya la culata está terminada, este ya trabajo concluye, así que lo que ya hacemos es envolverla, mandarla, y bueno, tenemos también que terminar, bueno, los colectores de admisión y con los carburadores también, que se están reparando, así que señores, ahora sigue con otro, seguimos trabajando. Hasta acá se termina este video de esta reparación de esta culata en concreto. Y bueno, así que como siempre digo, si te gustan los videos de las preparaciones, modificaciones, coches clásicos, coches de época contemporáneo, así que coches deportivos, síguenos. Yo soy Jonathan de Taller de Bar Sport, un saludo, adiós. Hola, muy buenas señores, estamos en otro video de Taller de Bar Sport. Esta vez estamos presentándole aquí unos carburadores 40 para Oscar de Palencia, que van junto con la culata que hemos preparado, que va para el taller de MSJ Bar, y aquí vamos a empezar con el desmontaje. Son unas carburadoras que llevan mucho tiempo preparados, están todos empotrados, y bueno, desarmaremos, miraremos ejes, miraremos torguras, tomas de aire y demás, y empezamos a trabajar, señores.